Hola, muy buenas Bulky Fam. Estamos aquí en Bulky Gym, es la hora del Checker Time y hoy descubrimos a un nuevo atleta. Bueno, estamos en el Checker Time con David Montes en Bulky Gym. Empezamos, cuéntame un poco pues qué primero, tienes en un Checker qué dure. Pre-entreno. Preentreno estamos con citrulina, arginina y ahora mismo nada más. Ya me sirve, realmente congestiono mejor así y bien. Estamos un poco en detox también. Muy bien. ¿Y en intra? Bien, glicerol, estamos con 5 gramos por. 5, de 5 a 7 gramos por toma más o menos, ¿no? Intraentreno a sorbos pequeños con ciclo de screen, en mi caso, 30 gramos. En la fase en la que estoy no me puedo permitir meter más. Vale, ¿y en post? No soy de tomar hidratos después de entrenar en forma de batido, prefiero comerlo siempre. Uh-huh. Así que comida sólida y nada, batido tenemos 30 gramos de isolado. ¿30 gramos? Sí. ¿Por qué empezaste el fitness, este deporte? Fue gracioso, ¿no? Yo desde muy pequeño, quizá con 11, 12 años, yo ya veía que físicamente mi cuerpo no era como el de la gente de mi clase, ¿no? Ya empiezas a pensar, hostia, pues cómo me gusta verme de X manera, cómo me gusta tal. Empecé a entrenar, esto sonará cachondeo, ¿no? Porque claro, luego conforme vas avanzando, pues tienes otras metas, ¿no? Pero empecé a entrenar simplemente porque quería verme como Baptiste, bueno, un modelo de Chanel. Y era como mi motivación, ¿no? Yo tenía en mente ser como ese tipo de persona, ¿no? El transmitir eso, ¿no? Lo que me transmitía él. Sí. Empecé a entrenar simplemente por eso. Dejé el fútbol y me dediqué a esto. ¿Y cómo llegaste a competir? Bien, gracias a Mariano. Tuve la suerte de cruzarme con él en un grupo de WhatsApp una vez y empezamos a crear otro tipo de relación, ¿no? Aparte, ajena un poco a lo que ya había en el grupo, ¿no? Y él vio potencial en mí. Yo tenía 18, 19 años, creo que tenía 19. Y bueno, no había el boom de competición como hay ahora, ¿no? Que todo el mundo antes de entrenar quiere competir. No sé, fue bonito, fue... Surgió, ¿no? Llegó un momento en el que dijimos, hostia, en mayo hay una competición. Era algo natural. Te vemos para salir a competir, sal a competir. Vale. Y hice tercero de Cataluña, la verdad que fue bien. Y luego fui al nacional y nada, ya empezó todo, ¿no? Como a coger más sentido aún, ¿no? Pero ya te digo, yo debuté en un campeonato de Cataluña, no me lo pensé. Sí, tienes unos pilares de tu preparación, a ver, cosas que imprescindibles para ti. Dieta. Básico. O sea, me digan lo que me digan. Claro. Ya puedes estar usando... lo que quieras, ya puedes estar entrenando como el que más, no, o sea, la dieta tiene que ir siempre acorde al objetivo, no hay más, dieta y lo demás. ¿Qué cosas mejorarías de cara a esta preparación respecto a la anterior? Pues la fase de volumen, sí. Tengo que mejorarla, saco sí, porque el año pasado no, al estar también con la regulación, no se puede estar siempre on, cabrones, nada, me costó bastante, ¿no? El estabilizar mentalmente todo, ¿no? Para decir, hostia, tengo que hacer esta fase, no me voy a ver tan bien como debería, o como me gusta verme, vaya. El año pasado pequé, ¿no? En eso, y quizá no pude meter la masa que necesitaba. Y este año es todo lo contrario, estamos haciéndolo todo, pues, con mucha más cabeza y el objetivo realmente está ahí, 2019, ya no sé si marzo o septiembre, pero sé que llegará. Sin fecha. Exacto. Trabajo mejor así. ¿Tienes una anécdota de competición? Sí. Algo gracioso. Sí, es algo gracioso, ¿no? Porque yo empecé la temporada de 2017 en short, ¿vale? En una competición física. Hicimos el promesas y, bueno, quedé segundo. Me sorprendió bastante porque, bueno, vi que encajaba bien, ¿no? En la categoría. Probamos en el de Barcelona. Ya salieron rivales, pues, evidentemente, hechos, ¿no? Para la categoría cuando aquella gente grande, ¿no? Yo no estaba para competir contra ellos y tal, que creo que quedé quinto, cuarto, no sé, por ahí. Y decidí mentalmente abandonar, ¿no? Es decir, lo típico, ya no quiero seguir compitiendo, me cogí un cabreo, me fui a Domino's Pizza, comí, pues, lo que no está escrito, literalmente. Llegué a casa, seguí comiendo, en aquella época estaba, bueno, estaba con una chica. Y nada, ¿no? El caso fue que pensaba en dejarlo todo, ¿no? Me desperté el lunes tan malo, tan malo, de verdad, que no mentalmente, sino físicamente, y creo que eliminar todo ese líquido me hizo verme otra vez con puntazo y decir, hostia, pues este viernes vuelvo a prepararme para competir en la siguiente, y me preparé para competir y gané esa competición, cambiando de categoría, ¿no? Y bueno, es una anécdota un poco así rara, pero joder, ¿no? Fue como que a veces tienes que pensar, toco fondo, pero para resurgir, ¿sabes?
y me fue bien. ¿Y cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo? Qué bien que me preguntes esto, porque, joder, cuando no sabía ni lo que era ser pro, que yo de pequeño, ya te digo, de pequeño, con 18 años, cuando competí la primera vez, en coña, ¿no? Le dije a Mariano, en aquella época, por teléfono que me llamó, le dije, hostia, yo con 28, 29 años, tengo que competir a nivel profesional. Y él me dijo, ¿cómo a nivel profesional? Yo me visualizaba en una Olimpia, ¿no? Ahora, evidentemente, veo que el camino es otro, ¿no? A seguir, pero tengo 25 años, creo que estoy haciendo las cosas bien, con cabeza, y no tengo prisa, pero sé que voy a llegar. Llegará un momento en el que quizá con 30, quizá, no sé, queda igual, no mirar consenso, o sea, al final llega un momento en el que te llega, ¿no? Claro. Mi objetivo simplemente es disfrutar de esto al máximo y seguir viviendo esto. Un consejo para alguien que quiere empezar en el fitness y luego a competir. Vale, bien, un buen consejo. Paciencia. Paciencia. Y sobre todo, aunque sea imposible, por hoy en día con las redes sociales es imposible, no compararte con nadie. Claro. Fíjate en cómo estás hoy, fíjate en cómo estás de aquí a 3 semanas. Compárate, evidentemente tendrás que comparar con alguien, ¿no? Porque siempre tienes que tener alguna imagen en mente, ¿no? Un modelo a seguir. Compárate. Pero sí, intenta luchar contra ti todos los días, ¿sabes? Y sobre todo mantén la cabeza en su sitio.